cosa más linda. Mira. Mira esto, qué lindo. Ábrelo, ábrelo. Vamos a abrirlo. Ven, enséñalo ahí, enséñaselo a los suscriptores. Míralo. ¿Te gusta? Sí. ¿Y tú sabes quién te mandó eso? Eso. Mi gente linda, bienvenidos todos a un nuevo video en el día de hoy. Y en este videito les vamos a estar mostrando unas sorpresas muy hermosas que nos acabaron de llegar por parte de una suscriptora muy querida, que no por gusto la nombramos como la caballota del caserío y como nuestra madrina, porque siempre ha estado al tanto de nosotros. Bueno, y se acordó de que el cumpleaños de la Baby Aitana es muy pronto, y entonces les vamos a estar mostrando todos esos obsequios tan bonitos y tan hermosos que ella nos ha enviado. Así que los invito, si quieren saber qué fue lo que nos llegó, a que nos acompañen hasta el final de este video. Por el paquete número 1. Vamos a empezar a abrir el primer paquete. Yo estoy muy emocionada, muy, muy, muy emocionada. Estas escondidas de Aitana, no queremos que Aitana vea nada, porque es una sorpresa para ella. Entonces ella lo verá cuando le hagamos la sorpresa en Alonso Roa, porque nos vamos para casa de mi abuelito a darle la sorpresa. Vamos a abrir el primer paquete. Estoy nerviosa, las manos me tiemblan. ¡Ay! Aquí tenemos un globito. ¡Happy birthday! ¡Qué lindo! Miren qué bello. Por acá tenemos los vasitos. Muy preciosos, rosados. Por acá tenemos el mantel para decorar la mesita. Muy lindo, rosado también. Por acá tenemos, esto debe ser para echarle aire al globo. Miren cuántas cosas lindas. Miren esto, esto es para decorar. Este es el Happy Birthday para decorar cumpleaños. Y por acá tenemos los globos de color rosado también. Por acá tenemos los absorbentes. Bueno, aquí dice brazaletes. Deben ser lo que nosotros aquí le llamamos absorbentes. Ya tenemos el primer paquete abierto. Vamos al segundo paquete. Yo estoy tan emocionada, pero tan emocionada. Y estoy a la vez nerviosa. Emocionada y a la vez nerviosa. No quiero romper el nylon porque hay que romperlo. Entonces mi camarógrafo es Cristian, quien está haciendo mi camarógrafo, y ya él sabe que tiene que mantener la boquita cerrada, no le puede decir nada a Aitana. ¡Uy! ¡Cuánta belleza veo aquí! ¡Ay, Jehová! Vamos a empezar, a ver. Esto es para Anis Lady, para mí. ¡Ay, qué lindo! Vamos a ver qué hay aquí adentro. ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Miren! ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad que guajiro, guajiro? Esto es un cosmético, una base. Esto es como una cajita, pero realmente tengo que buscarle la vuelta cómo abrirlo. Ah, ya. Ay, qué cosa más linda. Miren este cosmético, qué lindo. Esto está precioso.
¡Cuánta belleza! ¡Wow! ¡Un creyón! ¡Ay, qué rico! ¡Me encanta! Me encanta mi creyón. Gracias. Los pinceles. Un lápiz rojo para el borde de los labios. Otra basecita más. Ay, qué cosa más linda. Continuamos por acá. Uy, qué lindo. Más bellín que ya no tenía para mis pestañitas. Muy lindo. Para mis pestañitas. Y... ¡ay, qué creyón más lindo! ¡Ay, qué rico color a chocolate! Muchas gracias, me encantó mi maquillaje. Ay, qué lindo, me encantó, me encantó, me encantó. Miren esto. Precioso. Me encantó mi maquillaje. Entonces, continuamos. Continuamos, continuamos por aquí. Tenemos. Esto es para la baby Aitana. Cuando ella vea esto, ella va a convulsionar. Liguitas para el pelo. Ay, miren su cepillito de dientes. Miren, esto es pop. Esto es para jugar, pero parece que es pop. Miren. Ay, qué hermoso. Miren esto, qué belleza. Ay, miren sus uñitas. Ella todos los días me dice, mamá, yo quiero ponerme las uñitas. Ay, miren las uñitas, dejen que ella las vea. Miren las uñitas. Ahí tenemos al perrito ladrando porque está él. Ay, miren sus hebillitas de pelo. Qué belleza. Uy, miren esto. Ay, esto a ella le va a encantar. Aquí están las pilas. Las pilas de esto. Con sus pilitas. Cuatro pilas y una cartica que la vamos a abrir el día que le demos la sorpresa a ella. Ella no se va a enterar de nada de esto hasta que le demos la sorpresa allá en Alonso Roja. Este camarógrafo está desesperado. Esto es de Rosita, parece que hubo una confusión, son unos tetes que son de Rosita. Entonces se los vamos a llevar a ella ahora cuando terminemos aquí. Vamos a ponerlo aquí al lado. Miren, otro pincel para la base de mi maquillaje. Por acá tenemos. Estos son los maticos. Miren. Para adornar la mesa. Miren. Miren todo rosado. Cuánta belleza. Las servilletas. Miren. Los piticos. Ellos se van a volver locos con esto. Cuánta belleza. Ay, el número 4. La velita. Ella cumple 4 añitos. Y los cubiertos. Está hermoso. Hermoso, hermoso está ahí. Continuamos con el próximo paquete. Vamos a abrirlo por acá. Paquete de chambelona. Que esto se lo tengo que esconder porque si no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Paquete de café para mis abuelitos. Cuando mi abuelito vea esto, yo, ustedes van a ver su reacción cuando vea esto. Y los refresquitos, muy importantes para la merienda de los niños.
muchas gracias, gracias de todo corazón. No esperábamos tener esto tan... Sí, esta cosa está linda. Vamos a ver esto. Hay que romperle el nylon. Pero bueno, no le vamos a romper el nylon. Vamos a dejárselo así para cuando le vayamos a dar la sorpresa a Aitana. Esto es... Miren. Una almohada. Muy rica que está. Ven que ella la vea. Se la vamos a dejar así mismo y su nylon. Y esto son paquetes de Peggy. Dos paquetes de Ari y el mío. Muchas gracias. Y entonces, todas estas grandes cosas nos acabaron de llegar. Ya les dije, con una suscriptora que siempre está pendiente a nosotros. Muchas, muchas gracias. Estoy muy, muy contenta. Al igual que mis niños estarán muy contentos. ¿Quieres ver el regalo? Vamos a comenzar por el primer regalo. El primer regalito que te mandaron fue este lindo globo. ¿Y tú sabes quién te mandó ese regalo? ¿Quién? La amiguita tuya. ¿Una amiguita mía? ¿Y cómo se llama esa amiguita mía? Yo no sé. Ah, ese regalo te lo mandó una suscriptora del canal que siempre se acuerda de ti. Pero mira esto, qué cosa más linda. Mira, mira esto, qué lindo. Ábrelo, ábrelo. Vamos a abrirlo. A ver, enséñalo ahí, enséñaselo a los suscriptores. Míralo. ¿Te gusta? Sí. ¿Y tú sabes quién te mandó eso? Eso te lo mandó, adivina, adivina quién te mandó eso. La amiguita tuya. Una amiguita mía, pero una persona que te quiere mucho, mucho, mucho. Y que te manda muchos muñecos. Y que te mandó una muñeca linda. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Piensa. Yo sé. Tú sí sabes. ¿Quién fue la que te mandó aquella muñeca linda que hay allí? Ah. Entonces, ¿quién te mandó esto? Una suscriptora tuya. ¿Y cómo se llama? Yo sé. ¿Tú lo dijiste ahora mismo? Abba. Abba. Pero mira, Abba también te mandó estas cositas para que decores tu cumpleaños. Mira, gracias. Te mandó los vasitos. Gracias. ¿Y qué es esto? A ver, ¿qué es? No, eso no son guantes. Eso son globos. Globos. Y te mandó esto. ¿Qué es esto? Ah, esos son unas manillitas para el cumpleaños para repartirlas. ¿Una manillita? Sí, y te mandó esto. ¿Qué es esto? Eso es el mantel para adornar la mesa de cumpleaños. Pero fíjate que lo más importante te lo voy a dejar para lo último. ¿Quieres ver lo que hay en esta java? Ah. A ver, vamos a empezar. Mira, te mando estos platicos para el cumpleaños. Te mando estos platicos de princesa. Gracias. Te mandó esta servilleta. Gracias. Te mandó esta velita. Gracias. Te mandó esto. Mira qué es eso. Muchas. Ah, son cubiertos. Te mandó esto. Gracias. Que son pitos. Gracias. Y ahora vamos a ver, mira, ella te mandó este regalito. Este regalito, además de todo esto, es especial para ti, pero espérate. Mira, dentro del regalito está esta cosita que son tres crayoncitos.
Me mandó esto. Esto es un cepillo. ¿Y para qué es el cepillito? Para cepillarme los dientes. Te mandó esto, mira. ¿Qué es esto? Unas cepillitas para pelo. Te mandó esto. ¿Qué es esto? Y te mandó esta cabecita de unicornio. Mira, mira. Mío, me gusta. Mira, enséñaselo para ir para la cámara. ¿Te gusta? Sí. Se pone por aquí, mira. Por aquí. Este es el bolsito que tú pones aquí. Y entonces, mira, ahí también vino una cosita. ¿Qué tú quieres que papá te ponga? La señal. Mira. Mira. ¿Qué es eso? Las uñas. ¿Quién te mandó las uñas? Abba. ¿Y qué tú tienes que decirle a Abba? Gracias por las uñas. Y por todo lo que te mandó. Y entonces te mandó esta cartica. Que esta cartica se la vamos a dejar para leerla el día del pica cake. Pero esa cartica vamos a dejarla ahí. Abba, gracias por las cosas y el cartico me mandó. Yeah. A mí también. Y gracias por mandarme eso de buscar las uñas. Que no se lo olvide dar like. Suscríbete y dar like. Ahora me las voy a poner con mamá. Y esto, gracias por darme. Y estos globos también. Estos son baratos. Y esto me lo mandaste ahora. Y qué rico. Mira. Mira con mi almohadita.